El asesino de muñecas es el autopsicoanálisis de un psicópata cuya enfermedad mental está basada en uno de los resortes más característicos de la psicopatología criminal: el drama de la doble personalidad. Lo siento, Paul. Adiós. Conocía. Te llevaré al invernadero. Como quieras. Ya sabes que te tengo dicho que soy muy celoso y que no debes mirar a nadie con ese descaro. No seas imbécil, dame las gafas. Déjame. Dame las gafas. Hola, hijo. ¿Qué tal ha ido ese fin de curso? Me han suspendido.
Ten cuidado. Hasta mañana, John. Adiós, Messi Bronson. Hasta mañana, John. Adiós, diablo. Marlon, no seas pesado. Oiga, joven, ¿dónde van ustedes? Vamos a dar un paseo. Voy a cerrar el parque. No se preocupe, sé por dónde salir. Estos críos. Dame las gafas, que no veo. ¿Qué te pasa? Ya podías haberme avisado que estabas así. Perdona. Perdona. Con eso lo arreglas todo. ¿Eh? A ver con qué me limpio yo ahora. Yo lo haré. Tú lo harás. No tendrás ocasión, preciosa. ¿Quieres darme mis gafas, por favor? No vayas a pisarlas. No, chicos. No voy a hacerte daño. No te pueden levantar el cadáver. Vayan. ¿Es usted el guarda del parque? ¿Podría venir un momento?
¿Qué te ocurre? Me estoy mareando. ¡John! ¡Ayúdame! Paul se ha mareado. ¿Por qué lo has traído? Sabes que él no soporta estas cosas. ¡Chico! ¡Por hijo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha roto los cristales? Papá, ¿quién es ese niño? Es Robert, un auténtico diablo, el nieto de Monsieur Walter. ¿Y quién es Walter? Un viejo amigo que se pasa el día en el parque. Debéis vigilar al niño. Es un asesino en potencia. Cerillas, mocoso. ¿Intentas incendiar el parque o qué? ¿Es que te has propuesto volverme loca? ¡Guarda todas estas porquerías! Sí, mamá. Como tú digas. ¡Paul! No grites, mamá. No sabes que te pones muy fea. Yo tenía que decirte algo. ¡Ah, ya! Todavía no han encontrado al asesino. ¿Qué me quieres decir con eso? Nada. Que tengas cuidado. A lo mejor está aquí dentro y no te has dado cuenta. ¡Ja, ja, ja!
Tenía la caja repetida. ¿Es que las coleccionas? Sí, me gusta coleccionar cosas. ¿Tú no coleccionas nada? Sí, yo colecciono corazones. Es muy divertido. ¿Qué clase de corazones? De esos que hacen los mayores cuando salen con las chicas en las cortezas de los árboles. Es extraordinario. No se me había ocurrido. Una colección de corazones. Pues mi mamá dice que son tonterías. Ellas sí que son tontas. Uy, ¿cómo te llamas? Paul. Yo soy Robert. ¿Quieres ser mi amigo? Si eres bueno, sí. Uy, te lo prometo. ¡Suéltame! ¡No! ¡Déjame! ¡Me hace daño! ¿Qué haces? ¡Deja a Robert! ¡Estás loco! ¿Es que quieres matarlo? ¿Qué dice usted? ¿No ve que estamos jugando? ¿No es cierto, Robert? Sí, estamos jugando. ¡Es mi amigo! ¡Vete, abuelo! ¡Vete! ¿Dónde están mis cerillas? ¿Qué has hecho con ellas? Las he gastado. He quemado a Margaret y su parque. ¡Vete! ¡No! Buenos días, señora condesa. Buenos días. ¿De qué me conoce usted? Soy Paul. ¿Paul? El hijo del jardinero. Oh, ¿por qué creía yo que sus padres solo tenían una niña? La señora estaba en un error. No tengo ninguna hermana. ¿Y qué hace? ¿Estudia? ¿O trabaja? Estudio. Oh. Quiero ser cirujano. Oh, muy interesante. Me gustan los muchachos ambiciosos. Iba a hablar con sus padres, Paul. ¿Es muy urgente? Es que hace unos minutos estaban cometiendo un crimen. Y posiblemente no hayan terminado. Sí, de veras. ¡Padre! ¡La condesa! Perdón, señora condesa, no esperábamos su visita. Estábamos descuartizando un conejo. Oh, no tiene importancia. Venía a decirles que pueden empezar sus vacaciones a partir de mañana. Ya he hablado con el mayordomo y él será el encargado de regar las plantas. No es necesario, señora. Ya hemos acordado con Paul que lo hará él por nosotros. Oh. Comentaba con él que siempre tuve la creencia de que lo que ustedes tenían era una niña. Desgraciadamente no. Lo que tenemos es un niño, a pesar de sus 20 años. Bueno, creo que va a ser un gran cirujano. Eso hubiéramos querido, pero le han suspendido definitivamente. Y no le permiten repetir el curso. Por eso se queda sin vacaciones. Lo siento. No es tan importante como parece. Había alumnos peores que yo. Pero un profesor la tomó conmigo y no se quedó tranquilo hasta que logró suspenderme. Eres injusto, Paul. Tus profesores no tienen la culpa de que tú seas alérgico a la sal. ¡No! Da la sensación de que os marcháis esta noche en lugar de mañana. ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? ¿Sigues estudiando? No. Estoy escribiendo una novela policíaca. Faltan autores con imaginación. Pero no te preocupes, papá. Cuidaré bien el jardín. Tendré tiempo para todo. Escuchad un momento. Se acabaron las playas y los deseos de otros brazos bronceados por el sol. Volvieron de sus vacaciones. La casa olía a humedad. Abrieron las ventanas. Parecía como si no se conocieran, a pesar de llevar 22 años casados. Habían vuelto a la tumba y era necesario deshacer las maletas. Esos objetos misteriosos de los viajeros.
¿Cuántos secretos puede encerrar una maleta? Al sacar la ropa, Ofelia gritó horrorizada. Entre las prendas sucias, traía la mano cortada de un hombre. Por favor, Paul, no seas macabro. ¿El matrimonio de mi novela no tiene nada que ver con vosotros? ¿No es vuestra maleta, mamá? Las he cazado yo. Están un poco pachuchas, pero a lo mejor no las tienes. ¿Qué es lo que estudias? Una cosa muy difícil. Tú no la comprenderías. ¿Y por qué? ¿Tú también crees que soy un niño? No. Sé que eres un pequeño hombre. Y que tienes una novia muy guapa. No era fea. Bueno, ahora no me veo con ella. Era un poco tonta. La quemé por ser una muñeca. ¿Y tú, tienes novia? No. No tengo novia. Soy totalmente libre. ¿No has hecho nunca un corazón en un árbol? No, nunca. ¿Por qué? Tú ya eres mayor. Pues otros que son como tú de grandes ya besan a las chicas y hacen corazones en los árboles. Sí, yo lo veo en el parque. Ahora que mis padres se han ido de vacaciones, me buscaré una novia y lo haré. ¡Qué bien! ¡Te han dejado solo! Ahora podrás hacer todo lo que quieras. Todo. ¿Y por qué no me dices lo que estudias? Está bien. Quiero ser cirujano cardiovascular. En la cavidad torácica del cadáver, que había sido vaciado, ha aparecido un marcapaso inserto junto a la vena pulmonar. ¿Y qué es eso de cirujano cardiovascular? Los que salvan la vida de los enfermos de corazón. Tío, ¿cuántas cosas tienes? Ahí va, tú también les rompes las cabezas como yo. ¿Esto qué es? Un fonendoscopio. ¿Y para qué vale? Para saber cómo funcionan los corazones. ¿Y cómo se hace? Ven, sube. ¿Qué oyes? Es usted un inútil. Nunca servirá para nada. ¿Por qué te pones esa careta? Uy, qué feo te has puesto. ¿Por qué le tiembla la mano? Si no se corrige, en vez de cirujano será usted un buen carnicero. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces, Paul? ¡Jardinero! ¿Es usted el jardinero? Sí, dígame. ¿Qué desea? Desearía que me vendiese una rosa que hemos visto en la Rosaleda, si no le causa molestia. Espera, no te marches. Vamos. Mire, es esta.
no vendo flores. Pero tampoco me gusta que los niños nazcan con antojos. ¿Qué muchacho tan extraño? ¿De qué te ríes? ¡Míralo! Buenas noches, Paul. Buenas noches, señora. ¿Me dejas pasar? Está usted en su casa. Eres extraño. ¿Necesita algo? Creo que sí. Los seres que estamos acostumbrados a la soledad, siempre necesitamos algo el uno del otro. ¿Por qué no enciendes la luz? ¿Te importa? Pensé que le gustaría la penumbra. Solo para ciertas cosas. Voy a mi dormitorio. Voy a cambiarme. No llevo nada. Paul. ¿Sí? ¿Te importaría dormir esta noche en mi casa? Nunca he dormido fuera de aquí. Y me hace ilusión. Será una nueva experiencia.
Oye, Paul, ¿por qué huele a carne quemada? Es la primera vez que intentaba hacerme la cena. ¿Paul? ¿Sí? ¿Hay alguna mujer contigo? No sé. Posiblemente haya vuelto Catherine. ¿Quién es Catherine? Nadie. Era una broma. Procura no hacer mucho ruido. Aunque mi marido no está, es conveniente que no te vean. Mi habitación está abajo. Estate atento. No te encierres con llave. No se preocupe. Lo tendré en cuenta. Paul. Abre. Paul. Paul. ¿Qué ocurre, René? Se han fundido los fusibles y nos hemos quedado sin luz. Pensé que a la señora le haría falta algún candelabro. No había notado la avería. ¿Cuándo se ha producido? Hace unos minutos. ¿Y cómo sabía que estaba en casa? No lo sabía. Pensaba dejarle el candelabro en su dormitorio. Gracias, René. Pero mi dormitorio está abajo.
Buenos días, pequeña. Buenos días, mamá. ¿Quién es, mamá? El hijo del jardinero. ¿Desea algo? No, nada. Puede retirarse y lléneme el palacio de flores.
viene. Ya era hora. Te has dormido, ¿eh? Aún no tengo costumbre de abrir las puertas del parque. Buenos días. Buenos días, Paul. ¿Quieres que te ayude a regar las plantas? ¿Quieres? ¿Le deja a usted? Sí, pero no os marchéis demasiado lejos. De acuerdo. Sí, vamos al invernadero. Oye, Paul, ¿para qué sirve este hacha tan grande? ¡Para partir leña! ¿Por qué haces esas cosas tan raras? ¡Listo! ¿Por qué mataste la muñeca del parque? Porque no me gustan las muñecas. A mí tampoco me gustan. Anda, márchate con tu abuelo. Luego iré a buscarte. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. ¿Y se puede saber por qué cerraste la puerta del dormitorio? ¿No me advirtió usted que no me hiciera notar? Por eso lo hice, para no ofenderla. ¿Pero qué te ocurre? ¿Cómo tengo que hablar contigo para que me comprendas? ¿Qué es lo que no comprendo? ¿Para qué crees que te he llevado a dormir a mi casa? ¡Está bien! No es necesario que lo aclare más. ¿O es que cree que soy un imbécil? Entonces... ¿Ha de gustarme usted necesaria y obligatoriamente? No, por supuesto. Pues entonces... ¡Márchese y déjeme en paz! ¡Márchese! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¿Esto conmigo? ¿Por qué? No seas niño, Paul. ¿Por qué desprecias a la condesa? ¡Déjame! ¡Vete! La podías haber matado hace un momento. ¿Por qué no lo has hecho? ¡Yo no quiero! ¡No quiero! ¡Yo no quiero sangre! ¿No te ha parecido una hermosa muñeca? Lo siento, pero tendré que volver a matar con tus manos. Sí, Paul. Ya no puedes retroceder porque soy más fuerte que tu voluntad. Me tendrás que llevar dentro de ti mientras vivas. ¿Y si me matara? Moriríamos juntos. Es tu única escapatoria, pero sé que no lo harás porque eres un cobarde. ¡Maldita! Thank you.
Yo nunca he besado a nadie, ¿sabes? A mí me gustaría besar a una chica que tampoco haya besado nunca a nadie. Oye, Robert, ¿tú conoces a la hija de la condesa? ¿Sabes su nombre? ¿Robert? ¡Robert! ¡Te lo has creído! ¡Abuelo, me quiere matar! ¡Me quiere matar con ese puñal! ¡Es un puñal trucado! ¡Mire! ¡Te lo has creído! ¡Os he engañado! ¡Mira! Lo siento, muchacho. No tiene importancia. Monsieur Bronson, ¿conoce a la hija de la condesa? Sí, es una gran muchacha. No la he visto nunca en el parque. ¿Quién eres tú? Me llamo Audrey. Yo soy Robert. Y este es mi amigo Paul. Encantado de conocerte. Igualmente. Quería felicitarte por las rosas tan bonitas que has cortado para mi madre. Luego, era cierto. ¿Qué dices? Bueno, me voy. Luego os veré. No sabía que cuidabas tú el jardín. Nunca te había visto. Es natural. Es la primera vez que lo hago. Y no muy bien, por cierto. Mis padres se han marchado de vacaciones y me han dejado solo. ¿Te importa que te acompañe? No. Necesito hablar con alguien. Me aburro mucho encerrada en casa. ¿Comprendes? Y no hay muchos jóvenes por aquí con los que perder el tiempo. ¿No es eso? En parte, sí. Pero es la primera vez que visito esta zona del parque. ¿Y lo has hecho para felicitarme o porque te aburrías? ¿Tú qué crees? Esos seguro que van al paraíso. Siéntate aquí mientras yo te explico cosas sobre mis colecciones. ¿O prefieres tomar un refresco? Lo siento. Nunca me he encontrado en una situación como esta. Y no sé qué hacer. ¿De quién son estas muñecas? ¿Tienes alguna hermana? Quítate eso, Paul. ¿Por qué, mamá? Tú me has acostumbrado a ella.
¿No te parece demasiado tarde para rectificar tu error? ¿Qué quieres decir? Quizá es que aún no te has fijado bien. ¡Mira! ¿A quién te recuerda esta cara? ¿Me recuerdas, mamá? ¡Paul! Yo no soy Paul. Soy Catherine, tu hija. ¡No seas fantoche, Paul! ¡Cuidado! ¿Qué te ocurre? Tú debes saberlo mejor que nadie, mamá. Tú eres quien me hizo creer desde niño que yo era tu pequeña Catherine. Y como si realmente hubiera vuelto a nacer, me pusiste sus vestidos y me diste para jugar sus muñecas. Pero tú no puedes recordar eso, Paul. Lo recuerdo. Tú eras muy pequeño. Lo recuerdo todo, mamá. A veces mi padre te dijo... ¡Marta! ¡No vuelvas a llamar al niño Catherine! Lo siento, Paul. Pero no hubo mala intención. Solo fue una ilusión de madre que no se resignaba a pensar que su hija había muerto. No, mamá. No fue solo una ilusión. Porque conseguiste tu propósito. No te comprendo. Has creado en mí un doble ser con el rostro de Catherine. Que piensa y obra independiente de mi voluntad. Y que odia las muñecas al extremo de llegar a matarlas. ¡Sí, mamá! ¡Tu querida Catherine es una bestia humana! ¿De quién son estas muñecas? ¿Tienes alguna hermana? La tuve. Murió antes de que yo naciera. Pero mis padres, que hubieran preferido tener otra niña en mi lugar, me obligaron a jugar con sus muñecas. ¿Y por qué las conservas? No sé. Nunca me he hecho esa pregunta. ¡Paul! Habéis estado jugando, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿Por dónde has entrado? Por la ventana de la cocina. Creí que estabas con tus inventos y quería darte un susto. ¿También eres aficionado a inventar cosas? No. Robert se refiere a mis estudios de cirugía. A propósito, he de ir a la ciudad a comprar instrumental. ¿Podrías acompañarme? De acuerdo. Iremos en mi coche, pero tendrás que conducir tú. ¿Te gustan los maniquíes? Me encanta. Ven. Se parecen a ti. Sería maravilloso tener una colección. ¿Tú sabes dónde los fabrican? ¿Cuánto cuestan? Varían los precios. Este, por ejemplo. $500. Gracias, ha sido muy amable. Vamos, no pensé que costaran tan caros. ¿Por qué no dejas tus estudios? ¿Es que no hay otra cosa que te guste más? Tú, por ejemplo. ¡Cuidado, Paul! Thank you.
Eres un bruto. Yo voy a casa andando. Llévame el coche al garaje, por favor. ¿Qué os pasa también a vosotras? ¿Estáis celosas de Audrey como la muñeca del parque? Sí, estáis celosas. Lo he notado en vuestras siniestras miradas. ¡Y eso no os lo soporto! Del reloj del interior de tu armazón. Al hacer tu cuerpo de papel en el troquel de mi taller, por no tener barro ni cincel, es de cartón todo tu ser. De cristal, pero al temblar tu parpadear, me siento arrastrado por tu piel, y a dónde voy, yo no lo sé. Tu sonreír es de cartón, tu corazón. Aunque me emborrache con tu sed, empezar
recordar que nunca sabrás lo que es amor, lo que es besar, lo que es llorar. Me siento arrastrado por tu piel. ¿Y a dónde voy? Yo no lo sé. Tu sonreír es de cartón, tu corazón. Un sueño imposible de vivir. Y habré de andar atado a ti. Aunque seas muñeca de cartón, eres mi luz, eres mi amor. Oh. Se marchan. Bueno, déjalos. Para lo que sirve. Mata. No quiero, déjame. Debes hacerlo, Paul. Thank you.
escorchado sobre las olas grises de un cielo sin espumas. Ella estaba extática mirando las mariposas negras en una esquina. Ella lloraba. ¿Pero qué dices? Estaba herida. La luna se reía de su llanto. ¡Rata asquerosa! ¡Cuidado, mi pelo! ¡No mereces haber nacido! ¿Cómo lleguen a encerrarme por tu culpa, perra? ¡Silencio! Buenos días. Buenos días. Queremos ver al inspector Maurice. El parque de los Usé es conocido entre los jóvenes. Aunque lo cierran al atardecer, hay una salida por la parte que da al río. Lo llamamos el paraíso. Son muchas las parejas que acuden allí. ¿Qué pasó en el invernadero? Estábamos drogados. Todo fue muy confuso. Creo recordar que había una extraña máscara. Pero pudo ser el efecto de la droga. Cuando nos despertamos, las chicas no estaban con nosotros. Y la puerta del invernadero y una de sus paredes de cristal estaban rotas. Está bien. Pueden marcharse. Pero no salgan de la ciudad sin comunicarlo. Acompáñeles. Vamos. Parecen veraces, ¿no crees? Asustados. Este es el cuarto asesinato en el espacio de un mes cometidos a poca distancia de Montpellier. Y sin embargo, los cuerpos aparecen flotando en el río, con el tórax abierto y sin corazón. ¿Se puede saber cómo ha abierto la puerta? ¿La puerta? ¿Estaba abierta? ¡Miente! La cerré yo con llave antes de marcharme. ¿Qué es lo que busca en esta casa? Busco al jardinero, porque quiero que me prepare unos mazos de flores. Esta noche doy una fiesta en el Salón Dorado. Mi marido regresa mañana y voy a celebrar mi despedida del verano. Lo siento, señora. Yo en tu lugar sería más asequible. No te conviene ponerlo tan difícil. La fiesta empieza a las 10. Estás invitado. Como ves, no te guardo rencor. Y procura otra vez no dejar la puerta abierta. Detesto los malentendidos. ¿Qué haces en mi cuarto? Perdona. ¿Qué buscas aquí? ¿No me has dado la llave de la casa para que entre cuando quiera? Pero no en mi cuarto. Tuve que hacerlo para que no me viera mi madre. Entonces, si has oído cuanto hemos hablado, te habrás dado cuenta de que no tienes que preocuparte ni ocultarte. Estoy harto de que me persiga y me insulte por no aceptarla como amante. Debes hablarle de nuestras relaciones. Debes decírselo. Audrey, desnúdate. ¡Desnúdate! ¡Desnúdate! Thank you.
Vuélvete. Gracias, Audrey. Gracias. Es la primera vez que alguien llora por mí. Paul. ¿No te has dado cuenta de que ya no conservo las muñecas? Ya no estoy solo, Audrey. Te quiero. ¿Te gusta, mamá? No, tú eres mucho más guapa. Pero de noche, hasta yo misma podría confundirme. Llévelo a mi cuarto, por favor. Sí, señorita. Ayúdame. ¿Por qué no te dejas ver? Nunca pensé que tuvieras ya una mujercita. ¿Tan joven me consideras? Sí. ¿Qué haces? Vas a venir, ¿no? Aún están llegando los invitados y ahora me echarían de menos. Pero no te preocupes, esta noche será nuestra. Es que tengo que enseñarte algo que te gustará mucho. Se trata de una pieza única que preside mis colecciones y que nos afecta a los dos. ¿No me dices lo que es? No, debes venir y verlo. Yo también te reservo una sorpresa. ¿No puedes anticiparme algo? No, secreto por secreto. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que te quiero. No. ¿Quién te quiere soy yo? Después lo veremos, ¿de acuerdo? De acuerdo. No tardes. Te espero. Lo mío no es grave, pero lo que no comprendo es que una mujer tan extraordinaria como tú se casara con Sir Arthur. No lo comprendo. ¿No? No. ¿Qué hombre? Voy a ofrecerle una chapa. ¿Quién anda por ahí? ¿Te ha asustado? No tenía paciencia para esperarte en casa. Maravilloso. Es maravilloso. Una fiesta a punto de orgía. No falta nadie. Excepto tu hija. Para ella no es la orgía. Se habrá retirado a su cuarto. Pero estoy yo. Por supuesto. ¡Ráfales! Aquí mi hija. Oh, ¡Tony! ¡Querido! Thank you.
¿Quieres bailar, Olivia? No, estoy cansada. ¿Ocurre algo, Paul? No, nada. ¿Recuerdas a mi amigo Robert? Sí, ¿por qué? Aún no lo han encontrado. Ayúdame, ¿quieres? ¿A qué? ¿Te gustaría ver una operación a corazón abierto? No sé si lo resistiría. ¿Esa era la sorpresa que me tenías que dar y que nos afecta a los dos? No, no era eso. Pero después de tu valioso regalo, el mío no tiene importancia. Bueno, la realidad es que está incompleto. Prepara el instrumental. En la vitrina lo tienes todo. Te voy a demostrar cómo me suspendieron injustamente en la universidad. ¿Qué vas a hacer? Hazte a la idea de que este maniquí es un ser humano que necesita ser intervenido. Ayúdame a desvestirlo, ¿quieres? Empieza a gustarme tu juego. Perdón. Hola. Oh, hola. Hola. Gracias. Oye, ¿por qué no nos vamos? Te voy a anestesiar. Pero no te preocupes. Tú sabes que te quiero. ¿Por qué le tiembla la mano? Si no se corrige, en vez de cirujano será usted un buen carnicero. No le permito sugerencias. No hay anestesia, Paul. No hay anestesia. Lo siento. Vamos a tener que atarte. No, Paul, no lo harás. Pensé que todo era una broma, pero no permitiré que rompas el maniquí. Pon la muñeca sobre la mesa. No, Paul, no insistas. ¿Qué disparate estás diciendo? Admírame, Audrey. Voy a realizar la más importante intervención quirúrgica de mi vida. Si ahora pierde el control de sus sentidos al contemplar la sangre, ¿qué sucederá cuando tenga que realizar una esternotomía? Acércate, Audrey. Acércate. Mira. No, estás loco. Voy a estrenar el instrumental que compramos juntos. Abre. No hagas ruido. Es tu madre. Tendré que llevármela de aquí para no comprometerte. Espera. No te marches. Paul, ábreme.
¿La señora está satisfecha de mis servicios? Pues no, no estoy satisfecha. Te estaba esperando inútilmente y tú... ¿De quién tienes miedo? ¿De tu papá o de mi marido? Tengo miedo de la noche. Y de ti. ¡Vaya! Me has tuteado. Perdón, señor. Lo hice sin darme cuenta. Si yo quiero que lo haga siempre así. ¡Carísima Olivia! ¿Dónde tenías guardado ese pichón? No, no, Tona, lo quiere todo para ella. No armes tanto escándalo. Muy simpático. ¿Qué clase de fiesta has celebrado? No importa. Nuestra fiesta empieza ahora. ¿René? Señora. Sirva una copa de champán al señor. Yo me voy a cambiar. Ahora vengo. Pueden retirarse. Buenas noches, señora. Tú puedes quedarte si quieres. Prefiero retirarme, señora. Tan servicial.
¿Audrey? El señor ha llegado. Ya ha llegado Sir Arthur. ¿Está todo preparado? Todo, señora. Retírese. Vamos.
¿Dónde está el jardinero? Perdón, señor. Debe haberse dormido. ¿Dormido? Buenos días, señor. Hola. Toma. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo se ha atrevido a entrar en la habitación de mi hija? No sé. No recuerdo nada. ¿Ha vuelto Audrey? ¿Volver? ¿De dónde? Traiga solo 3 mazos de rosas para la habitación del señor. ¿Quién es usted? Yo soy Paul. El hijo del jardinero. Prepárame una cita con él. Lo siento, señor, pero es el amante de la condesa y el novio de su hija. ¡Qué fastidio! ¡Audrey! Me tendrás que llevar dentro de ti mientras vivas. ¡Audrey! Aún sigue la señora con sus histerismos, sí, señor. ¡No! A ver si logras encerrarla, sí, señor. ¡Audrey! ¿No te parece grandioso, Paul? ¡Ha sido Catherine, mamá! ¡La bestia de tu hija, Catherine! ¡Mamá! Ha 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 ha!